conscript fathers, noblest men of Rome. Has our republic ever known such abundance? New roads and aqueducts decorate the landscape, built by the fruits of conquest. Our once humble city is the flourishing center of a mighty empire. This wealth was bought by the bravery of our legions, victors in 1,000 battles over 1,000 enemies. And it is to one man that we owe this new infusion of wealth dedicated to our gods. Some of you grumble about more honors heaped on an already honored man. You whisper the word king and spit the word tyrant. But has he not honored us with his feats of arms? Has he not cleansed the Republic of its impure elements? Even our most ancient enemies cower in obeisance and clamor for his friendship. It is safer for you to be his friend. Y muy buenas ciudadanos, bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto es Imperator Rome. Bienvenidos de vuelta a nuestra campaña con los señores del Reino del Bósforo. Hemos puesto otra vez nuestra posición aquí los undécimos. Nos ha adelantado a Eolia, que como veis pues está aquí tocheta, y Roma, que cada vez está un poquito mejor, ¿eh? A ver si podemos apretar el problema. No tenemos manpower, no tenemos dinero, no tenemos nada. Así que nada, vamos a tener ya una fortaleza aquí bonita, pero bueno, vamos a ver. ¿Podemos comernos a Olvia? Tiene reclamaciones en nosotros, tiene tregua en nosotros, hasta el 64, y ya está. Pues atacaremos en ese momento, seguramente. Aquí tenemos una revuelta de triguetas. Maeotia, ¿tú con quién estás? Estás en guerra con la revuelta sármata, aliado de Sarmacia. O sea, un poco complicado meterse ahí. Vale, tenemos nuevos edictos. Creo que el que más nos interesa... A ver, estos son buenos, pero ahora mismo vamos a entrar en guerra. En principio no, de momento no. Con lo cual, meter algún otro, por ejemplo, el que nos proporciona crecimiento de población puede estar bastante bien. Vale, como veis ahora esta es muy, muy, muy estable. Voy a volver a poner la de asimilación cultural, es una pena gastarse los puntos, pero bueno, es lo que hay. Esto mientras tanto va conformando ya todo bosforanos, y luego pondremos el de religión. Y dejaremos todo aquí bien, bien atado y listo. Vale, tenemos bastantes puntos de oratoria. Como vamos a esperar un rato a tener guerras... Bastante rato, porque hasta el 64 en principio no podemos ir a Olvia. Hacia este lado tenemos a este. Oye, este no tiene amigos. Tiene 15 cohortes. No sé cómo lo veis. Creo que voy a atacar a estos de Síndica. Creo que sí. Pero bueno, vamos a hacer mientras tanto... promocionar. Bueno, vamos a ver cuál es la siguiente ciudad. Quimerión, ¿vale? Pues Quimerión. Promocionamos Tribus. Y Freemans. ¿Vale? Así ya no haces nada que no sea nada. No podemos hacer todavía edificios, pero más o menos podemos ir funcionando. De hecho, vamos a hacer también la siguiente. La siguiente sería Parcenión. Y pues vamos a ello. Tribus. No me deja hasta que quite esto. Vale, esta ya la habíamos visto. Que yo sepa, podemos ganar más uno de estabilidad. Pero es que perder poder de los omens no me gusta. Así que voy a dejarlo así simplemente. Y Freemans a Ciudadanos.
Este que estaba fabricando, nah, tribus. Tuve un nivel de civilización de 27, que no está mal. Este ya está totalmente terminado. Aquí realmente es bastante probable que solo nos falte este. Luego irán llegando esclavos, que serán de otros grupos culturales y de otros temas, pero los esclavos nos preocupan menos. ¿Por qué? Fijaos, ciudadanos, felicidad, base 20, ¿vale? Y luego ya, pues te va sumando con el límite de civilización, etcétera, etcétera. Esto los ciudadanos. Los hombres libres. Bueno, vamos a ir a un sitio donde hay hombres libres. Base 25, y te suma luego por civilización y tal, ¿vale? Esclavos, base 100. Es que empiezan ya muy bien, entonces que tengan un grupo cultural distinto y tal es menos importante. Quiero otra de hierro, pero nadie me vende. Eso es un problemita. Vamos recuperando ya manpower, así que en cuanto tengamos puntos para esto, vamos a atacar a los de síndica. Como no tengan otro amigo, vamos a atacar a los de síndica. Aquí están haciendo otra fortaleza. ¿Estos de quién son amigos? De Abasgoy. Abasgoy va forrada de tropas. Bueno, ojalá pudiéramos hacer que estos nos ayudaran, pero no podemos. Son tributarios simplemente en un sitio que no me interesa que estén. Aquí no me interesa que estén, la verdad. Nos importa cosas, pero esta zona justo la quiero yo. A ver, vamos a hacer el de asedio. Siempre creo que viene bien tener asedio lo más alto posible, porque va a reducir bastante nuestros problemas de manpower. Vale, vamos a mandar el First Stratus para acá. El segundo puede estar aquí. Y el tercero, por ejemplo, aquí. Vale. ¿Algo más así que tener en cuenta ahora mismo? Creo que no. Creo que no. Tenemos dinero suficiente para, llegado el caso, coger a este. Que es, bueno, pues digamos la última bala. Esta fortaleza está ya casi hecha. Y bueno, pues eso. En cuanto vayamos teniendo más puntitos y tal, pues iremos... iremos haciendo otras cosas. Vamos a poner ya el mantenimiento. Y de verdad me gustaría poder tener el otro de hierro, pero bueno. Me voy a quedar con el de madera. Porque seguramente que en algún momento necesitemos hacer más... más barcos. Este no está muy contento, y este está tremendamente descontento. Vale, a ver, ¿cómo vamos por aquí? Bueno, realmente solo faltaría Taurique, ¿no? Entiendo. No, esto quizás lo más fácil sea así. Efectivamente queda Taurique y ya. En esta, claro. Pero eso, tener un bicho que nos diga a nivel provincial qué tenemos es algo que yo creo que hace falta. Lleva ya 31 conversiones. 31 conversiones son 600 puntos que nos hemos ahorrado de oratoria. Está bien, ¿no? Está bastante bien, creo. Creo yo. Lo mismo con la religión. Aquí tenemos 6 y 11, más alguno más que haya por aquí. Creo que merece la pena poner el edicto un tiempo. 11 son cojón de puntos religiosos. Convertir cuesta también 20, ¿no? Claro, es eso. 11 tipos a 20 cada uno. Imaginad. Creo que merece la pena 50 de oratoria y para adelante. Aunque bueno, los puntos religiosos luego veréis que sí que sobran un poquito más. A ver, podemos llamar a Erakon Diayid o a nuestro querido amigo de siempre, Kaljan Moskem. Creo que voy a mandar a Erakon esta vez. Vale, entonces, ahora vamos a hacer aquí la reclamación. Fabricar reclamación sobre Maeotia Minoris. Son 21 pops, nada más.
teniendo en cuenta que nosotros tenemos ahora mismo 216, pues bueno, es un avance escaso, pero que ahí está. Y ahora ya pues vamos a declarar en cuanto se pueda. Vale, atacamos. Metemos a este aquí. Vamos a meter a este aquí. Y estaremos preparados también con este. Para cuando toque. En algún momento podremos incrementar un poquito nuestros ejércitos. Pero para eso vamos a tener que tener el... este. Y nos da más 10 de supply limit. Y luego había otro que nos daba otro más 10 de supply limit. Con lo cual, donde antes eran 8... mira, los de 7 horas ya son 8. Pero hay algunos de 6 todavía aquí. Estos de 4 es horroroso. Pero fijaos, hay muchos de 7. Entonces yo creo que 7 sigue siendo el tamaño adecuado. Y lo que voy a hacer ahora será incluir un poquito de caballería, ¿vale? Vamos a poner un par de caballería ligera en cada uno de nuestros stacks principales. Y con eso, bueno, eso en cuanto cojamos el nuevo edicto. Y con eso, pues intentaremos que en caso de tener superioridad numérica, poder hacer daño por flanqueo y acabar mucho antes los combates. Vale, Juegos Olímpicos concluidos. Esta se lleva aquí sus puntos. Olvía pegándose contra los escitas. ¿Qué guerra es esta? Te van a reventar la puta cara. Digo yo. No, no sé, si van todos esos, le van a partir la cara. Otra vez. Ay, vamos a ver. Venga, pues este vamos a dejarlo. Correr. Este de aquí. Ahora creo que sí que vamos a coger este. La disciplina para la infantería pesada, porque si hace falta, pues... necesitaremos que nuestra infantería pesada pegue lo máximo posible, claro. 331, en cuanto subimos a 400, pues ya podremos hacer alguno de los mercados que tenemos pendientes para aquí. Incrementar un poquito más nuestro income. No mucho, porque como es lógico, pues nuestras provincias son muy pequeñas todavía. Tienen una pop pues bastante reducida. Fijaos cómo es el resto del mundo y cómo es nuestra zona. Es muy mala, muy, 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 muy mala. Aquí estamos teniendo una mala suerte del copón, no sé. Tenemos 0 puntos y han pasado ya como 3 rondas. Ah, ya ganamos uno. A ver, sí, más prestigio familiar está bien. Perdemos algo de pasta, eso no está bien, pero bueno, es lo que hay. Vale, esto está a punto ya. Vale, lo que pensaba. Vamos a estar jugando este jueguecito. No tiene general. Vale, es que vienen con más. Uf, general nivel 9. Oye, ¿de dónde ha sacado tanta tropa este tipo? ¡Buah! Se ha llevado muchísima paliza, ¿eh? ¡Uf! Eso duele, amigo. Eso duele, amigo. Eso duele, amigo. Dios, 6.300. Vale, voy a retroceder con estos más.
estos que se queden aquí. Y el otro que se que tome el lugar de posición principal. Lo malo, ahora vamos a sufrir un desgaste del copón. C-900, así, pum. Muertos todos. Es lo que hay en estas zonas. Vale, Olvia va a explotar. O sea, está claro que va a explotar. Lo cual nos lleva a cuando acaba nuestra tregua con Escitas. En el 65, pero claro, tiene unas alianzas que ahora mismo son totalmente inasequibles para nosotros. Vale, vamos a subir esto a velocidad 3, yo creo que es perfectamente posible. Tenemos 4.000 abajo. Me gustaría matar a los de Maeotia, pero es que Sarmatia me da mucho. Sarmatia. 30 cohortes. 30 putas cohortes. Y con manpower de sobra. Es demasiado. Contra eso no nos podemos enfrentar ahora. No, no podemos. En cambio, meterse por aquí, a lo mejor es una locura, pero podría no serlo, ¿eh? Ir a Bizancio o algo así. Necesitaremos obviamente en Marina, que no tenemos ahora, pero podría funcionar. Podría funcionar. Hacer el salto ahora que estamos aquí un poco más atrapados. ¿Qué pasa? Que claro, luego es un problema de gestión tremendo ese, pero... Pero bueno, voy a esperar a que se tomen esas dos posiciones. Vale. Uf. No está sufriendo desgaste. Esta zona es de 9, 8, 8. Vale. Claro, es que este tipo tiene manpower aquí a tope. Este métete aquí, porque va a atacar, seguro. Vale, a ver, baja. Baja. Aquí hay mucha infantería ligera. Entonces, aquí sí vamos a ganar. Además, estamos falange, fijaos, 23% contra choque. Le hemos reventado la vida. Ahora viene con el resto del ejército. Esta vez trae envolvimiento. Nosotros tenemos un menos 10%. Pero es que es infantería ligera. Contra nuestra infantería pesada no puede hacer absolutamente nada. Vamos, vamos, vamos con todo. Vamos a acabar aquí con esta gente que tenga poca moral. Y ya sería pues simplemente acabar. Aquí, vamos a poner, yo creo que vamos a seguir con... Aunque hayamos tenido esto, yo creo que vamos a coger el del límite de suministro, que puede venir bien para todos los casos. Estamos muy mal de manpower otra vez, estamos realmente mal.
Vale, perfecto. Ahora simplemente tenemos que ir aquí. Y después vamos a meter a estos aquí. A estos aquí. Y a estos aquí. Y ya está. Todavía no hemos tenido que recurrir a mercenarios, pero vamos, llegará el momento, ya os digo. Seguro, seguro. A ver, vamos a hacer un nuevo marketplace. Habíamos dicho que el siguiente era Quimerión. Incluso vamos a hacer los dos. Y ya nos lo dejamos quitado. ¿Este quién es? Areta Spenaid. En principio se llevan con nosotros. Tenemos estos bastante mal. Así que vamos a darle ese extra disciplina, que tampoco nos va a venir mal. Vale, pues ya está. Esta guerra yo creo que en cuanto acabe con ese ejército ya le podemos quitar el mantenimiento, ganar un poquito más de dinero, que siempre viene pues muy bien. Fijaos, Olvia, cómo ha quedado. Ha quedado reducido aquí a un pequeño apéndice. No sé si le puedo vasallizar. A ver, sería... inteligente. Tiene buena pinta, no, pero este no es. Relación... 175 negativos. 40... No sé, lo descubriremos. Vale, ya está. Vamos a quitar el mantenimiento. Y bueno, pues ya sabéis lo que hay ahora mismo. Está todo fatal. Manpower en la mierda total. Más rutas comerciales. Esto sí está bien. Esto no lo hemos mirado. Vamos a echar un vistazo. Taurique ya... bueno, vamos a mirarlo desde aquí, que yo creo que va a ser la mejor manera. No hay ninguno, no hay ninguno, ninguno, ninguno. Vale. Pues tú, compañero, te puedes pasar a conversión religiosa. Vale, vamos a meter este también aquí. De hecho, creo recordar que aquí tampoco había nada. O sea... similar, nada, 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 nada. Pues aquí vamos a pasar a conversión religiosa también. Vamos tardando menos. Porque este tiene aquí... esto está en la mierda total, ¿eh? Vale, tenemos otro aquí. Mira, este puede estar bastante bien. Bárbaros. Esperemos que los de Maeotia sean los que se encarguen de ellos. Vale, un nuevo Umen, vamos a seguir con la investigación. Estamos en 141, no está mal. Vamos a subirlo más. De hecho, vamos a subir ya la siguiente. A ver, teníamos... aquí Partenón ya estaba, Queronea. Vamos a ver.
Promocionar. Veronea es esto. Y Freeman. Eso es. Llevarnos bien con este. No me interesa llevarme bien con los estitas. Me da exactamente lo mismo. Tenemos 11.000 11.000 de deudas de manpower, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Este lo vamos a ir haciendo más pequeño y más pequeño. Buah, Mayao, tíos. Os han dado por culo los bichos estos, los Urgia. ¿Este tiene 15k? ¿De qué? Todo infantería ligera, pero es que claro, les sobra el manpower a los bárbaros. Entonces estamos aquí totalmente pillados, ¿eh? Es que hacer esta guerra de dos fortalezas, fijaos lo que nos ha costado. Un montón. Un montonazo. ¿Cómo va esto? 5 pops todavía. Como veis, convierte más lento. La conversión cultural me parece más importante y además es más rápida, con lo cual. Y además necesitas más porque los puntos de oratoria cuestan mucho más que los religiosos. Vale, otro avance. Podemos hacer ya tradiciones militares a coste de 800. Buah, no tenemos caballería ligera, así que de momento, ¿para qué? Venga, ya está. Vosotros os podéis ir repartiendo. Tú para aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Y vosotros, pues venga, esto mismo. A ver, aquí que vamos a poner Maeotia Minoris. Lo siento, pero conversión cultural, lo primero. Yo creo que ahora podemos ya incluso darle un poquito más de... Digo, ¿va por nosotros? No, no, vale. Todavía está con los de Maeotia. Hacerse amigo de este... Bueno, ¿por qué no? Tenemos un número limitado de amigos, pero... Sigue estando por abajo, por cierto. Vamos a bajar el mantenimiento. Más dinero. Esta fortaleza la tenemos aquí. Quiero hacer una fortaleza aquí. Este es el sitio donde quiero hacer una fortaleza. Lo que pasa es que todavía no podemos, porque esto obviamente... Pues va a perder lealtad durante un tiempo. Vale, nueva invención. Tenemos esta que nos cuesta un 20% menos de cambio de los bonos de gobernador. Creo que puede ser interesante. Es ahorrar puntitos, que siempre viene bien. Creo que me va a quedar con este. Por cierto, tenemos... Yo creo que podemos hacer esto. Sacrificio a los dioses. Y llevarnos estabilidad 3, que nos da 15% de tax, 0,06 de legitimidad, 15% de investigación. Yo creo que esto va bien, va bastante bien. Venga, siguiente. Recuperar nuestras pérdidas. No quiero ganar corrupción. Nosotros podría ser esto o esto. Más... Sí, vamos a coger esto. Vale. Y ahora vamos a echar un vistazo a quién está aprisionado. Este hombre tiene poca lealtad. Podríamos, por ejemplo, soltarle. Y ya está. Para un momento. Vale, vamos a vender vino y vino. Perfecto. Y tenemos aquí un Epipoxenos, que podría ser, por ejemplo... Este quiere ser un gobernador. Podría ser. Es bastante potente este dracón, ¿eh? Este contento, Archigramateus, gobernador... Vale, pues vamos a dárselo a este. Que acabamos de echar de esa misma posición. Vienen los bárbaros. Pues habrá que matarlos. Porque otra... O sea, tienes varias opciones con los bárbaros, ¿vale? Pero creo que la más interesante suele ser matarlos. No sé qué coño está haciendo.
Esto nos destroza el valor de civilización, como veis. Que no es nada gracioso que te hagan esto. Tenemos bastante dinero, vale. Habíamos dicho Pantipacayón ya está, Neapolis ya está, Quimerion ya está, este de aquí. Esto se ha liberado solo. Vamos, se ha liberado. Se ha descolonizado porque ha perdido la única pop que tenía. En algún momento. Vale, vamos a mandar estos aquí. Y estos de vuelta a sus posiciones. Damos mantenimiento. Es que con este manpower no podemos afrontar ahora una guerra de ningún tipo. Mira, se les ha liberado Olbia. Con lo cual ahora hay dos Olbias con la misma bandera, casi. Vale, aquí se pegan con los bárbaros. Los bárbaros se mueren bastante rápido. Tenemos nuevo invento. Bien, para un momento. Vamos a vender aquí grano, perfecto. Podría ser popularidad, en principio no. Lealtad podría ser interesante. Triunfos no estamos haciendo. Potencia de los esclavos, ingenieros. Yo creo que voy a coger de momento la de potencia de los esclavos. Ingenieros tiene muy buena pinta, pero ahora mismo pues tampoco es que vayamos a ir a la guerra. A ver, Erakon o Kaljaramoske. Yo creo que vamos a mandar a Erakon otra vez. Y bueno, pues cuando llegamos al 1 de enero, esto ya empieza a tirar un poquito más, ¿eh? Se han hecho un fuerte aquí. Bueno, en fin. Cuando esto llegue un poquito ya, un poquito más avanzado, podremos empezar a tirar. Lo que pasa es que ahora con estos problemas de manpower que tenemos, pues obviamente lo veo difícil. Tenemos bastantes puntos, eso sí. Podríamos ir a Charax, por ejemplo, que sería la siguiente. A ver. Vaya, se nos han muerto Sosístratos. Sosístratos Peneid. A ver, Charax. Vamos a quitarte ahí las cosas. Eso es. Tenemos bastantes puntos. Podríamos quitarnos todas las tribus, yo creo, de aquí. Y vamos, por ejemplo, con Atenayón. Nos lo vamos quitando. Y ya está, porque mucho más no hay. Y bueno, pues va moviéndose, va movilizándose ya nuestra ciudad, nuestra provincia capital. La dejaremos terminada. Que todavía quedan aquí un poco de conversiones y tal. Y a nivel de cultura, esto ya va mucho mejor. No está terminado todavía, pero lo estará no tardando tanto. Habrá que entrar en guerra con estos en algún momento. El problema es que están aliados de los sármatas. Y me cago en Dios. Se ha liado. ¿Con quién están aliados los de Maocia? Con nadie. Pues, señores, es el momento de nuestros amigos los mercenarios. Pero será en el próximo capítulo. Espero que este os haya gustado. Y nos vemos. Chao, chao.